El color es probable que no se vea bien porque está al sol. Yo lo veo mal y probablemente en la cámara se vea peor. Lo que quiero decir ahora que es importante es hacia qué dirección se aplana el metal en un muelle. Y tiene que ser así, en esta dirección. Porque si lo aplanamos en esta, luego el cuchillo tenderá a torcerse. Así no se tuerce. Así que lo primero es marcar la dirección hacia donde hay que aplanarlo. No, está el rojo, aunque no se ve. A la sombra se ve un poco mejor. Hay que marcar bien la dirección hacia donde se aplana, para que luego no se tuerza. Y luego ya lo enderezaré. Lo primero siempre en aceros reciclados, o casi siempre, sería dimensionar y hacer una pletina de las dimensiones que se necesite para hacer el cuchillo. Y es lo que más cuesta. Voy a hacerle la punta desde ya. Así luego es más fácil. Thank you.
Ahora voy a hacer un recocido que se basa en calentar la pieza hasta temperatura de autococción. Ahí lo tengo. Ahora esperar que enfríe lentamente y así quedará blando para poderlo mecanizar, para poder hacer los taladros y para que sea más fácil el desbaste.
Los pernos los hago con varilla de impresora de 6 milímetros. Le hago el filo grueso con la lijadora de banda y ahora le voy a hacer el filo fino con un afilador de ángulo controlado. Tengo uno que he hecho en el canal, pero luego un suscriptor, Antonio Ruiz, me regaló uno que tiene un montón de piedras y es mucho más compacto, y lo cual pues me viene muy bien, sobre todo por las piedras, pero bueno, que es muy cómodo. Muchísimas gracias, Antonio, por este regalazo que me viene genial para hacer mis cuchillos.